Bueno, fue una sorpresa que le dieron al esposo de Selena, que estaba invitado en Despierta América ese día. Y miren esto lo que pasó. Aquí está. Ahí entra ella. Mira la cara del hombre cuando la ve. La reacción. Imagínate tú qué estaría pensando ese muchacho en ese momento, que él te abraza, te saluda, y con el parecido tuyo. Es chocante, ¿eh? ¿Qué te dijo? ¿Te Es dijo algo chocante. después? No, o sea, Te fue invitó breve. a salir, di la verdad. No me digas que no, que te invitó a salir. No, mentira. Fue breve porque, o sea, era una entrevista de la mañana que tenía él. Y pues yo después dije, bueno, le interrumpieron su presentación del disco y todo con eso mío. Pero, o sea, fue, ¿no? Es bastante tímido, así mismo como se ve en las redes sociales, como se ve siempre. Muy Y respetuoso cuando también. terminó el show, no te dijo nada de que sí, es verdad que te No, parece, no, nada. estaban, no, nosotros nos fuimos ya porque teníamos que hacer cosas y. ¿Y no lo viste después? No, ya. No, pues seguro que Fue. mejor, ¿Y sí. te han invitado a otros más programas? ¿Para que O invites a sea, Selena? sí, realmente, o sea, en cuanto a Selena, siempre están haciéndome propuestas para invitarla profesionalmente en México, ajá, California. todos esos lugares, pero yo todavía no me he decidido a hacer show, o sea, yo no hago show, siempre lo he dejado claro. Es más bien redes ¿Por qué no sociales. hace show? No sé, porque No es lo tuyo, no es el no target quiero así tuyo. como, no, limitado, no. O ¿No te sea, más bien, atreves, no es que Anaí? no me atrevo, sino que no quiero convertirme como tal en alguien que hace show así de Selena. No, no sé. ¿Pero Es más bien es porque no te interesa o porque le no me guardas demasiado interesa respeto y o a la sea, figura de las Selena? dos cosas, pueden ser las dos cosas. Ya. Sí, porque también te tildan entonces de la imitadora de Realmente, o sea, Selena. lo que digan no me, pero es algo personal, así que ¿Cómo no llevas me las redes gusta. sociales tú con el tema este? Que yo me imagino que haya gente que no esté de acuerdo en que Bueno, te digan la Selena de sí, Cuba. al principio recibía un poco de hate normal, así no tanto, pero sí. Pero ahora ya veo que no tanto, o sea, son dos o tres personas, incluso han salido otras imitadoras, que parece que ya el público te acepta de una manera que no quiere ver a nadie más, Qué que no bien, seas qué tú. bueno. Y entonces eso me está pasando también. Yo digo, wow, es increíble, o sea, veo cosas por ahí que como que la gente ya no acepta más nada.